Vamos a ver algunos ejemplos de macizos rocosos. Aquí tenemos un macizo de clase 1 con RMR comprendido aproximadamente entre 81 y 100 y un macizo de clase 2 con un RMR entre 61 y 80. Podemos observar, por ejemplo, que en el macizo de clase 1 de la imagen de la izquierda, las fracturas están completamente selladas, no están abiertas, el espaciado es muy grande y por tanto hablamos de una calidad muy buena. Y hay dos familias de discontinuidades principales. Sin embargo, en la figura de la derecha tenemos un granito cuya calidad también es muy buena, o perdón, cuya calidad es buena, no muy buena, sino buena, porque aquí sí que tenemos varias familias de discontinuidades, pero podemos observar que esas discontinuidades están, por así decirlo, de aspecto como resaltado, es decir, esas discontinuidades están alteradas y eso es lo que penaliza, en este caso, la clasificación RMR. Macizos de clase 3 con un RMR entre 41 y 60 son, por ejemplo, las dos imágenes que tenemos en pantalla. En este caso son materiales antiguos, son pizarras ordovícicas de calidad media, la imagen de la izquierda, con un grado de fracturación alto. Fíjense que podemos observar una gran cantidad de fracturas. Y además, estas fracturas son bastante persistentes, algunas de ellas. Además, está bastante meteorizada la roca. Las cuarcitas ordovícicas tienen una calidad media, la figura de la derecha. Observamos que hay gran cantidad de fracturas, es decir, el grado de fracturación es alto. Sin embargo, la matriz rocosa, a diferencia de las pizarras ordovícicas, es muy resistente. Este es el motivo por el cual, en el caso de las cuarcitas ordovícicas tenemos esta clasificación y las pizarras, pese a ser materiales más blandos, tienen aproximadamente la misma clasificación de RMR. Macizos de clase 4 y de clase 5 son los que tenemos ahora mismo en imagen. En la imagen de la izquierda tenemos cuarcitas ordovícicas de calidad mala. Es un macizo alterado y brechificado, es decir, existen muchas fracturas, algunas son muy persistentes, grandes bloques que se desprenden, etc. En la imagen de la derecha tenemos pizarras paleozoicas con una calidad muy mala. Están muy intensamente fracturadas y además presentan un grado de meteorización elevado. Estas rocas, con el uso del martillo, este macizo rocoso, con el uso del martillo las podemos disgregar prácticamente con tan solo apoyarlo y tirar de él ligeramente sin necesidad de efectuar ningún golpe. Las limitaciones de la clasificación RMR de Wieniawski es que no es del todo apropiado para macizos de muy baja calidad. Se usa y se puede utilizar, pero no es del todo apropiado. Si realmente el técnico que efectúa la evaluación tiene mucha experiencia, entonces sí que se puede utilizar con cierta confianza. Pero al final, los parámetros geomecánicos que se deducen siguiendo estos métodos tienen una gran incertidumbre y, por tanto, bueno, pues no deja de ser una clasificación del macizo rocoso, pero hay que tener presente que distintos técnicos podrían llegar a conclusiones ligeramente distintas y que, bueno, en principio no deberían influir significativamente, pero individualmente cada uno de los parámetros sí que presentan esta gran incertidumbre debido a el método de obtención de cada uno de los parámetros. Voy a pasar a hablar ahora de la clasificación Q de Barton. Se manda en un índice de calidad, quality, de ahí la Q, que se obtiene a partir de una ecuación en la que se relacionan, además del RQD, otros parámetros. El parámetro JN describe el número de familias de discontinuidad. El parámetro JR describe la rugosidad de las juntas, el JA describe la alteración de las juntas, el JW es un factor que se asocia a la presencia del agua en las juntas y el SRF es un factor asociado al estado tensional, zonas de corte, fluencia, expansividad, tensiones in situ. Existe una correlación con el RMR de Wieniawski a través de la ecuación siguiente, en la que el RMR es 9 veces el logaritmo de Q sumado con 44.
La ventaja del índice Q de Barton es que las asociaciones permiten dar un sentido físico a cada uno de los parámetros que forman parte de la ecuación. Por ejemplo, el RQD respecto a JN representa el tamaño del bloque medio. JR respecto a JA reúne términos de rugosidad, de fricción, de relleno de juntas y representa la resistencia al corte entre distintos bloques. Por su parte, JW respecto a SRF combina condiciones de agua y tensión y por tanto puede representar una tensión activa o eficaz. Vamos a ver aquí algunos de estos índices. Por ejemplo, JN, el índice de aclasado, puede tener valores entre 0,5 y 1 en una roca masiva, mientras que para una roca triturada adquiere un valor de 20. Para rocas con una sola familia de diaclasa, su valor es 2. Para macizos con una sola familia de diaclasas, pero otras ocasionales, el valor es 3. Cuando tenemos tres familias de diaclasas, el valor es 9. Y cuando tenemos cuatro o más familias, es decir, hablamos de una roca ya muy fracturada, tenemos un valor JN 15. Para el índice JR, de rugosidad, podemos tener diaclasas limpias o espejos de falla, o diaclasas muy lisas. Cuando tenemos diaclasas rellenas, tenemos un valor 1, mientras que para diaclasas limpias discontinuas, tendríamos valores entre 1 cuando son planas lisas o 4 cuando son discontinuas. Cuando son onduladas lisas, el valor de JR podría ser un valor 2. Cuando hablamos de espejos de falla ondulados, entonces el valor es 1,5 y cuando hablamos de espejos de falla planos o suficientemente planos, hablamos de valores de 0,5. Insisto que estos son estimadores y por tanto son tablas que nos sirven para tener una aproximación que después se varía en función de la experiencia cuando vamos al campo y hacemos estas determinaciones. Es decir, no son cifras exactas o concretas, sino que más o menos se puede tantear por dónde estamos. Con respecto al índice JA, es el índice de alteración, las diaclasas pueden tener paredes sanas o encontrar ligera alteración. En este caso los valores van desde 0,75 hasta 2. Alteraciones arcillosas o con detritos arenosos, el valor de JA sería 4. Cuando tenemos detritos arcillosos preconsolidados, el valor es 6. Cuando están poco consolidados, 8. Cuando hablamos de material triturado arcilloso grueso, entonces ya hablamos de 10 a 20. El coeficiente reductor por la presencia de agua, JW, se correlaciona con la presión de agua en kilogramos por centímetro cuadrado. Y cuando tenemos excavaciones secas, con alguna presencia de agua local con menos de 5 litros por minuto, entonces el valor es 1. Sin embargo, cuando tenemos afluencias excepcionales al inicio, que decrecen con el tiempo, entonces el valor oscila entre 0,2 y 0,1. Si, por el contrario, la afluencia excepcional del inicio no decrece con el tiempo, sino que se mantiene, entonces hablamos de que tenemos presiones de aguas superior a 10 kilogramos por centímetro cuadrado y su valor es aún inferior, entre 0,1 y 0,05. Un caso intermedio sería la afluencia importante por diaclasas limpias. Entonces hablaríamos del valor de 0,5, mientras que cuando existe una afluencia media con lavado de algunas diaclasas, pero no todas, entonces la puntuación sería de 0,66 aproximadamente. En cuanto a los condicionales tensionales, el SRF, por sus siglas en inglés, Stress Reduction Factor, es decir, factor de reducción por estrés, tenemos zonas débiles. Zonas de roca competente o terreno expansivo o fluyente. Para las zonas débiles, cuando tenemos multitud de zonas débiles, alcanza un valor máximo, 10, mientras que cuando tenemos un terreno con bloques muy fracturado, alcanza un valor bajo, 5. Cuando tenemos zonas débiles aisladas con arcilla o roca descompuesta, existe
entonces el valor sería una puntuación de 5. Cuando también tenemos zonas aisladas con arcilla o roca descompuesta, pero con una cobertura mayor de 50 metros, entonces el valor debe ser menor, 2,5. Cuando tenemos rocas competentes y la cobertura es pequeña, entonces el valor es de 2,5, mientras que con una cobertura media hablaríamos de un valor 1. Para coberturas importantes, entonces el valor es inferior en todo caso a 2 y hasta 0,5 aproximadamente. En terreno fluyente con bajas presiones entre 5 y 10, mientras que con altas presiones entre 10 y 20. Para terrenos expansivos podemos observar que si tenemos presiones de hinchamiento moderadas el valor es de 5 a 10, mientras que con presión de hinchamiento alta el valor es de 10 a 15. Una vez analizados todos los valores, se resuelve la ecuación y así se obtiene un valor que nos cae dentro de la siguiente clasificación. Si el valor de Q es inferior a 0,1, entonces hablamos de una roca excepcionalmente mala. Una roca extremadamente mala sería para valores entre 0,01 y 0,1. Una roca mala sería con valores entre 1 y 4. Una roca buena entre 10 y 40. Una roca muy buena entre 40 y 100. Y rocas con valores de Q superiores a 100, pues hablaríamos de extremadamente buenas, o si es aún superior a 400, hablaríamos de macizos excepcionalmente buenos, o tipos de roca excepcionalmente buena. La correlación del índice Q con la estabilidad y los requisitos de sostenimiento en túneles, Parton definió un parámetro adicional, que es la dimensión equivalente a la excavación. La dimensión equivalente es el ancho de la excavación, o el diámetro o la altura, respecto al ESR. Así, para tipos de excavación con labores mineras de carácter temporal, el A sería un valor ESR de dimensión equivalente de excavación de 2 a 5, mientras que para centrales nucleares, subterráneas, estaciones de ferrocarril, instalaciones públicas y deportivas, túneles, etc., para ese tipo de excavación el ESR es de 0,5 a 0,8. Vamos a verlo en forma de gráfico. Tenemos en la parte superior las clases de roca, desde las excepcionalmente malas con la letra G hasta las muy buenas o mejores con la clase A. En el eje X tenemos las categorías de sostenimiento. En la parte inferior tenemos las categorías de sostenimiento, mientras que en el eje vertical de la mano derecha tenemos la longitud de bulones en metros para un ESR igual a 1, mientras que en la parte de la izquierda tenemos el valor de o la relación de el vano sin sostenimiento a altura respecto al ESR. De esta manera podemos encontrar o nos encontramos con distintas situaciones. Por ejemplo, en la zona 1 tenemos rocas excepcionalmente buenas, que no sería necesario ninguna clase de sostenimiento. Mientras que en la posición 9, rocas comprendidas entre las clases extremadamente mala y excepcionalmente mala, sería necesario incluso el revestimiento de hormigón. Entre medias podemos encontrar situaciones tales como que sea necesario el hormigón proyectado con fibras, o el budonado sistemático o puntual a medida que vamos avanzando hacia la parte derecha de la gráfica. Podemos hacer una comparación entre los distintos métodos o las distintas clasificaciones geomecánicas para ver cuál es la correlación entre unas y otras. Podemos observar que existen diferencias significativas. En el eje X se expresa la compresión simple en megapascales y en vertical lo que tenemos son los distintos métodos de clasificación. Así, por ejemplo, mientras que para ISRM tenemos una clasificación
muy dura, media y dura, es decir, una resistencia media, alta y muy alta, vamos a decirlo así. Para la clasificación de Vinapsky, dentro de estas clases, la correlación es relativamente buena, exceptuando la clasificación de una muy alta resistencia. Sin embargo, mientras que Vinapsky no separa las clasificaciones bajas y de las muy bajas, la detección SR y SRM sí que hace esta distinción. Existen, como digo, otras muchas clasificaciones en función del interés o del tipo de perforación o incluso del país en el que se encuentren, seguramente estén utilizando una u otra, pero sí que deben saber que existe aproximadamente esta tabla de correlación para que puedan, según los casos, trasladar los valores de unas clasificaciones a otros en caso de que esto fuera necesario. Bien, hasta ahora hemos visto las principales clasificaciones de sondeos y los métodos de perforación y hemos empezado ya a ver propiedades de rocas y de los suelos. Realmente hemos terminado ya con las propiedades de las rocas, ya sabemos lo que son las rocas, los tipos de rocas que hay, las formas que tenemos de observarlas. Hemos visto que las observamos desde la escala microscópica hasta la escala macroscópica a tamaño de muestra de mano o de afloramiento. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a hablar brevemente de suelos. Es decir, vamos a hablar ahora de las propiedades de los suelos. Igual que he hecho en la parte de rocas, he empezado hablando de la definición de roca y hemos visto que existen distintas formas o distintas perspectivas para hablar de roca, pues también existen distintas formas y distintas perspectivas para hablar de suelos. Así que por eso voy a empezar con esa definición y después voy a hablar de propiedades y de tipos de suelos. Respecto a las propiedades, pues hablaré de cosas muy similares a las que ya hemos visto para las rocas, como son composición mineralógica y tamaño de grano, porosidad, peso específico, permeabilidad, durabilidad, resistencia o velocidad de ondas sísmicas. Esto ya les suena, ¿verdad? Bien, pues esto que hemos visto para rocas, vamos a ver cuán diferente es para suelos. Bien, un suelo, desde el punto de vista de la geología, es la interfase entre la geosfera, la biosfera y la atmósfera. Es una definición sencilla que nos hace entender que es una zona en la que se producen una serie de fenómenos relacionados precisamente con la existencia de esa zona indefinida entre lo que es la roca propiamente dicha, el ámbito en el que actúan o se desarrollan los seres vivos y la atmósfera o los componentes gaseosos de la Tierra. A fin de cuentas, el suelo es material natural, mezcla de esas tres fases, la fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa. Pues bien, desde el punto de vista de la ingeniería, definimos un suelo como una mezcla natural de materiales sólidos, minerales u orgánicos, de materiales líquidos, o puede ser por ejemplo el agua u otros fluidos, y gaseosos, generalmente el aire. Y la disgregación de estos componentes, para disgregarlos, no es necesaria una cantidad importante de energía. Dicho de otra manera, es una parte no consolidada y superficial de la corteza terrestre y que tiende a desarrollarse por procesos de degradación de las rocas. Fundamentalmente son meteorización, erosión, transporte y sedimentación, en su caso. Algunos suelos son suelos que se originan in situ solamente por degradación de la roca madre. En ese caso hablaríamos de procesos fundamentalmente de meteorización. Normalmente acompañada a la erosión de la roca hay un cierto transporte, aunque en ocasiones no sea un transporte muy significativo, pero la erosión al final lo que hace es disgregar los materiales de la roca o los componentes de la roca madre, y el transporte lo único que hace es encargarse de que esos materiales que han sido disgregados o separados de la roca madre sean trasladados del lugar de origen, es decir, de allí donde está la roca madre, hasta algún otro lugar, que es el lugar en el que se sedimentan o depositan.
Dentro de los procesos de transporte más importantes está el agua, que es el principal de ellos, es el principal agente de transporte y también agente erosivo. También está el hielo, que transporta en suspensión, en superficie o en el fondo distintos materiales, o el viento. Al final, el lugar donde se sedimentan los materiales es aquel donde ese agente de transporte pierde energía, y al perder energía es incapaz de continuar produciendo ese arrastre, y ahí es el momento en el que se produce la efectiva sedimentación. En el caso de las corrientes de agua, esa sedimentación puede ser por rodamiento en el fondo, por saltación, es decir, cuando las partículas van botando en la masa de agua arrastradas por esa corriente, o en suspensión, cuando van embebidas en la masa sin tocar en ningún caso el fondo. Para que las partículas en suspensión se sedimenten, es necesario que se dé una zona de aguas tranquilas o quietas, donde no haya flujo. Mientras que para que se deposite la carga de fondo o la carga en saltación, es suficiente con que exista una caída radical en la sección del canal, o que exista una caída radical en el gradiente isométrico de la corriente. Al final, estos materiales o sedimentos se clasifican como suelos por parte de la ingeniería porque son fácilmente disgregables. Podemos, sin necesidad de ejercer mucha presión, separar unos componentes de otros. Otra definición que se encontrarán habitualmente de suelo es que el suelo es sencillamente aquella parte por la que una persona puede caminar sin dificultades. Todo esto tiene sus implicaciones a la hora de planificar y desarrollar nuestras campañas. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las principales propiedades de los suelos. Puesto que ya sabemos que el suelo es un agregado natural compuesto por sólidos, líquidos y gases, los líquidos principalmente agua y los gases principalmente aire, existe una relación de volúmenes y de pesos entre estas tres fases. Así, por ejemplo, vamos a definir como el volumen total de la muestra a el valor Vm. Vm es el resultado de la suma de el volumen de los sólidos más el volumen de los huecos, que ya habíamos comentado para el caso de las rocas. En este caso hablamos de los sedimentos. Bien, el volumen de vacíos, por su parte, es el volumen de poros que están rellenos por agua y el volumen de poros que está relleno por aire. Así, el volumen de sólidos nos queda distinguido del volumen de agua y del volumen de aire. El volumen de vacíos lo podemos definir como el volumen de aire más el volumen de agua. Sin embargo, por la relación de pesos, tenemos el peso de los sólidos, WS, el peso del agua, WW, y el peso de la muestra, Wm, que es la suma de los pesos de los sólidos y del agua. La porosidad, N, se define como el volumen de poros respecto al volumen total, igual que habíamos definido en el caso de las rocas. El índice de poros es el volumen de poros respecto al volumen de sólidos. Y vamos a ver, por ejemplo, algunos tipos de suelos y qué índice de poros o qué intervalo de índice de poros tienen algunos de estos. Las arenas tienen un índice de poros de entre 0,9 y 0,2 aproximadamente, mientras que los limos tienen un índice de poros entre 1,1 y 0,4. La arcilla blanda, sin embargo, tiene un índice de poros entre 2,3 y 0,6, mientras que la turba tiene un índice de poros de entre 2,5 hasta 2,0. Fíjense que no necesariamente la porosidad está relacionada con la capacidad para transmitir agua. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. La relación entre la porosidad y el índice de poros viene dada por las dos ecuaciones que están reflejadas en esta diapositiva en pequeñito.
El índice de poros se relaciona por la porosidad del siguiente modo. El índice de poros es la porosidad dividido de 1 menos la porosidad, n dividido 1 menos n. Al contrario, n, la porosidad, es el índice de poros dividido 1 más el índice de poros, e dividido 1 más. Bueno, pues cuando hablamos de cómo se encuentran estos poros, es decir, de todos estos poros, cuántos de ellos están rellenos de agua, entonces hablamos de su grado de saturación. Y el grado de saturación de un suelo viene definido por el volumen de agua respecto al volumen de poros multiplicado por 100, puesto que se expresa en porcentaje. Así, el grado de saturación, cuando es cero, decimos que la muestra o el suelo está seco. No existe agua en cantidades ni siquiera significativas. Cuando el volumen de agua es entre un 1 y un 25%, entonces hablamos de que el suelo está ligeramente húmedo. Cuando lo cogemos o lo tocamos, notamos esa presencia de la humedad al tacto, pero no nos mojamos significativamente las manos. Cuando el suelo tiene entre un 26 y un 50%, se encuentra entre un 25 y un 50% de saturación, entonces el suelo decimos que está húmedo. Cuando lo cogemos, realmente se nos pegan los granos a las manos y podemos observar que se nos queda mojada la mano. Cuando hablamos de un suelo muy húmedo, su grado de saturación está entre el 51 y el 75% de grado de saturación. Cuando está mojado, realmente ya hay algunas partículas de agua que pueden llegar incluso a gotear. Entonces hablamos de un grado de saturación de entre el 76 y el 99%. Y el suelo está completamente saturado cuando todos los poros están ocupados por agua. Es decir, el volumen de agua es el mismo que el volumen de poros. Otra de las propiedades importantes es la compacidad, que relaciona el grado en el que ese suelo está apretado o compactado. Lo calculamos a través del índice de poros, el E, de tal manera que tenemos un suelo y lo tenemos en un estado natural con un índice E, y podemos llegar a compactarlo hasta un E máximo y localizar su E mínimo. De esta manera hablamos de suelos muy compactos cuando su índice de compacidad es entre 85 y 100%, de suelos compactos cuando su índice de compacidad es entre 65 y 85%, suelos con una compacidad media cuando hablamos de en el orden del 50%, sueltos cuando hablamos de una compacidad inferior al 35%, y muy sueltos cuando su índice de compacidad es inferior al 15%. Otras propiedades que ya conocemos para el caso de las rocas y que también son aplicables para el caso de los suelos son la densidad, que es la masa respecto al volumen expresado en kilos por metro cúbico. Ahí hay una pequeña errata que dice KGR, debería decir solamente KG. El peso específico, que es el peso de la muestra respecto a su volumen expresado en newtons por metro cúbico, un kilonewtons por metro cúbico. Y hay otros pesos característicos para el caso de los suelos, como son el peso seco, en el que el volumen de agua es cero y por tanto lo que influye es tan solo el peso de los sólidos respecto al volumen total de la muestra, y el peso saturado. En el peso saturado, lo expresamos con gamma sat, es el peso seco multiplicado por 1 más omega sat, es decir, en este caso lo que estamos haciendo es multiplicar todo ese volumen que tenemos de poros por el peso del agua. Otra de las propiedades que tenemos que tener en cuenta a la hora de los suelos es la densidad de cada una de las partículas de forma aislada y la humedad relativa, que es el peso del agua respecto al peso que representan los sólidos. Vamos a ver en esta tabla algunos ejemplos adicionales de índices N, E, peso seco y peso saturado. Por ejemplo, para
arenas uniformes sueltas, podemos encontrar valores de N en el orden de 0,46, índice E 0,85, peso seco 1,43 y peso saturado 1,89. Sin embargo, para arenas uniformes compactas, la densidad o el peso seco puede alcanzar valores hasta 1,75 con un peso saturado 2,09. Los loes o los limos cólicos pueden tener índice N 0,50 y E 0,99 con un peso seco 1,36 y un peso saturado con una variación relativamente pequeña de 1,86. Algunos materiales tienen variaciones más significativas o más dramáticas, como son, por ejemplo, las arcillas blandas con materia orgánica, con mucha materia orgánica, en las que podemos tener un peso seco muy bajo, 0,68, y un peso saturado de hasta 1,43, más del doble. Algunas arcillas expansivas, arcillas blandas montmorillonitas, por ejemplo, como algunas bentonitas cálpicas, pueden tener variaciones desde peso seco 0,43 hasta peso saturado 1,27, con un índice N 0,84 y un índice E 5,2. Bueno, los tipos de suelos se clasifican desde según distintos puntos de vista, como pueden ser, por ejemplo, clasificaciones de carácter geológico, de carácter químico. Se establecen correlaciones entre los distintos tipos de suelos y los distintos climas predominantes, o de tipo genético en función de cuál sea el origen del suelo. O también tenemos clasificaciones de suelos de carácter ingenieril. Vamos a ver todos ellos un poco por encima. Desde el punto de vista geológico, el primero que estableció las clasificaciones de suelos fue Falou, y tenía en cuenta un conjunto de condicionantes como era, pues, historia, geografía, los constituyentes del suelo, la estructura del suelo y el funcionamiento. Es decir, cuando hablamos de una clasificación de suelos de punto de vista geológico, consideramos cuál ha sido su evolución, la posición que ocupa en relación a otros elementos del territorio, cuáles son los componentes fundamentales constituyentes de este material y cuál es su estructura y para qué se puede utilizar o qué usos tiene en ese momento. Desde el punto de vista químico hay distintas aproximaciones. Edroyd, por ejemplo, habla del grado de saturación del complejo absorbente, mientras que von Sigmund fundamentalmente se centra en el cation dominante del complejo absorbente. Palman, por su parte, habla de la intensidad, de la dirección y los elementos del lavado, de todos los elementos móviles. Respecto a la clasificación climática, hay tres clasificaciones fundamentales. Los suelos que son de carácter zonal, es decir, aquellos suelos que solamente se desarrollan según qué regiones climáticas y por tanto son dependientes del clima. Los suelos intrazonales son suelos que se desarrollan independientemente del clima. Están más relacionados con otras cuestiones como, por ejemplo, la meteorización o grado de erosión o degradación de las rocas en procesos físicos y químicos no necesariamente relacionados con el clima. Y los suelos azonales realmente son aquellos que están poco evolucionados, es decir, suelos que todavía no está bien definido por su grado de desarrollo si son suelos que responden a condiciones climáticas generales o bien si realmente son suelos que se están desarrollando como suelos intrazonales no dependientes del clima, es decir, no somos capaces todavía de distinguir una circunstancia de otra. Así, según el origen, hablamos de origen geológico, los suelos pueden tener origen residual y entonces el proceso de formación es de carácter de degradación en el mismo lugar donde está la roca madre con prácticamente ningún efecto de transporte. Estos depósitos son prácticamente invariables con la profundidad, aunque sí que se van compactando
y a medida que vamos profundizando, observamos menos alteración por meteorización. Pueden tener capas alteradas duras y blandas o estratificación si la meteorización no está muy desarrollada. La granulometría típica de los suelos residuales es producto de esta intemperización, es fundamentalmente arcilla, arcilla producto de la roca madre. Además, también tenemos o podemos observar granulometrías típicas en función de la cantidad de partículas de sílice resistentes que se encuentran en ese suelo. Los suelos aluviales son suelos que proceden de la degradación de rocas por distintos procesos, pero que fundamentalmente han sufrido un transporte como efecto o por efecto del escurrimiento superficial de aguas de lluvia. Generalmente son los suelos aluviales son suelos marcadamente estratificados. En algunas ocasiones la estratificación no es perfectamente horizontal, como es el caso, por ejemplo, de algunos abanicos aluviales, en los que la estratificación puede tener una inclinación significativa. Y los depósitos son muy característicos, están generalmente constituidos por secuencias en las que hablamos de secuencias relacionadas con la cantidad de energía que tiene la corriente de agua. Por ejemplo, suelos aluviales gravosos son suelos relacionados con corrientes de mucha energía, mientras que los depósitos típicos de llanuras de inundación son también depósitos o suelos de carácter aluvial y que se originan por el desbordamiento de los ríos en condiciones de energía mucho más baja. Por tanto, la granulometría típica es un rango entre arcillas lacustres, arcillas finas, hasta gravas muy gruesas que pueden llegar a tener dimensiones verdaderamente importantes. Por ejemplo, en el caso de abanicos aluviales, podemos encontrar bloques de roca de varios metros de diámetro. Esto es algo que se produce de manera típica en países en los que el régimen climático es de carácter torrencial, pero no está exclusivamente restringido a esta región. Los suelos de origen glacial son suelos en los que el proceso que interviene fundamentalmente es el hielo y son materiales transportados, redepositados por hielo glacial, fundamentalmente. En este caso, la estratificación no está claramente definida, el depósito es mucho más caótico. Normalmente hablamos de suelos de tipo morrénico o de tils, en el caso de que finalmente sean materiales constituidos por grandes bloques transportados por estos glaciares. Y también pueden estar ligeramente estratificados, o mejor dicho, finamente estratificados, cuando hablamos de depósitos asociados a procesos de hielo en zonas lacustres. Entonces ahí se produce una sedimentación lenta, muy paulatina, relacionada con los procesos de hielo-deshielo de ese lago, y entonces tenemos unos sedimentos lacustres, unos suelos lacustres muy típicos, en los que se puede ver los registros de verano y de invierno cuando la superficie del lago está congelada o no congelada. La granulometría típica es muy amplia. Cuando hablamos de suelos glaciales de tipo morrénico, entonces los suelos son con bloques desde megamétricos hasta granulometrías finas de arcillas, pero generalmente son materiales bastante mezclados, a excepción de los suelos relacionados con las barbas glaciares en los sedimentos lacustres, que son suelos finos con algunas intercalaciones más arenosas durante el periodo que se depositan durante el periodo veraniego. Otros suelos son los loésicos o suelos que son de tipo fundamentalmente arenoso, de arena fina, y son suelos originados por el transporte del viento, es decir, en zonas donde existe abundante material disponible para ser arrastrado por el viento lo que hace es empujar estas partículas e ir redepositándolas de manera continua, por ejemplo, en el avance de dunas o a través del desplazamiento de tormentas de arena. En el loess, la estratigrafía horizontal
a veces no existe, aunque sí existe, hay algunas interrupciones en el laminado interno. Como he dicho, el rango de granulometrías para los LOEs es fundamentalmente una granulometría muy uniforme y fundamentalmente son limos arcillosos hasta arena fina, es decir, una granulometría muy fina. Vemos aquí algunas imágenes de distintos tipos de suelo. Por ejemplo, en la imagen superior izquierda vemos claramente un depósito de tipo aluvial, que es un cono de deyección. En este caso, estos materiales son arrastrados por una corriente de agua y allí donde se produce un brusco ensanchamiento de la sección del canal, es decir, donde acaba la cordillera y comienza la planicie, se produce una súbita caída de la energía de la corriente y se depositan todos estos materiales. Clásicamente podemos identificar en algunos aluviales, estratificaciones cruzadas y lags o señales de acanaladuras. En la imagen de la derecha vemos a unos excursionistas intrépidos sobre una morrena y tiene este aspecto tan típico, una elevación caótica de bloques que han sido arrastrados por el glaciar y depositados durante el retroceso de los hielos. En la imagen inferior, por su parte, lo que estamos viendo es un suelo de tipo loésico, es un suelo de arenas finas o muy finas, en el que es muy característico el desarrollo de acarcamamientos, como vemos en esa imagen, que son de esas acanaladuras como consecuencia, en este caso una bella que está en loes depositado como consecuencia de la escorrentía superficial y la incisión hídrica, puesto que este tipo de suelos son muy fácilmente disgregables, habitualmente no se encuentran cementados o compactados. Según el origen, cuando hablamos de origen secundario, hablamos de clasificación de suelos cuando, por ejemplo, tenemos material transportado por el viento y redepositado, tenemos materiales arenosos, arenas limosas con estratificación cruzada, depositados en regiones desérticas, semidesérticas y litorales. Son de granulometría muy uniforme, de color pardo, y en algunos casos tienen espesores muy considerables. Una imagen que nos puede venir rápidamente a la mente son todas las zonas de los desiertos arenosos. Los suelos orgánicos se forman en el lugar por crecimiento y putrefacción de plantas. Son los que conocemos como depósitos de turba, formados en depresiones, habitualmente en zonas endorreicas, o zonas asociadas a asentamientos o de topografía irregular, algunos deltas, deltas antiguos, cauces, bordes de lagos. En ellos no se define ninguna clase de estratigrafía y son productos, como decimos, de la descomposición avanzada o muy avanzada de la materia orgánica muerta cuando se encuentra en presencia del aire. Presentan un color muy marcadamente oscuro y entre las propiedades típicas de las turbas se puede describir que en algunas ocasiones pueden presentar condiciones de peligro por combustión espontánea, precisamente debido a los procesos de degradación de la materia orgánica y a la liberación de gases que son inflamables. Los suelos de tipo con origen volcánico pueden ser de tipo cenizas, piedra pómez, son depositados por erupción volcánica. Frecuentemente están asociados a flujos de lava, es decir, los podemos encontrar como productos o subproductos relacionados con distintos estadios de una erupción volcánica o en el mismo estadio de erupción volcánica se pueden producir al mismo tiempo tanto las coladas como los depósitos de tipo piroclástico, es decir, fragmentos de roca incandescente que solidifica en contacto con el aire y que se va depositando habitualmente formando geometrías muy características en forma de conos en algunos sitios o incluso rellenando valles. Característico de los suelos piroclásticos es que su sentido de deposición hace que sea muy difícil identificar claramente sus límites geométricos cuando se encuentran en profundidad, debido a que no se depositan en una geometría tan regular como podría ser, por ejemplo, una lentícula o un cono, como en el caso de los aluviales, sino que, como digo, se depositan rellenando valles, zonas endorreicas, etc. El tamaño
Puede ser, el tamaño de grano puede ser desde limo con partículas volcánicas más grandes, aunque en algunas ocasiones por intemperización o meteorización y redeposición pueden producirse arcillas que clásicamente son o presentan una gran plasticidad. Según el origen, también tenemos materiales precipitados o evaporíticos o suelos de carácter evaporítico, que son suelos con alto contenido en sales. Incluye algunas variedades de precipitados de calcio en aguas marinas o evaporíticas formadas en lagos o en playas bajo condiciones áridas. Lo necesario aquí es que exista una importante evaporación de la masa de agua para que se reconcentre el agua exista una sobresaturación de ese agua en el elemento químico que va a componer el precipitado y pueden formar suelos cementados o incluso rocas sedimentarias blandas, incluyendo yesos, anhidritas o algunos caliches o costras como las calcretas y duricretas. En definitiva, los suelos, como digo, son esa interfase entre la atmósfera y la hidrosfera, la biosfera y la geosfera. Y por tanto, en distintos momentos de la historia geológica podemos encontrar distintas evoluciones en el suelo. Así, la evolución de los suelos la podemos observar en la figura que tenemos ahora mismo en pantalla. En la parte izquierda, para dar lugar a un suelo, tenemos una roca que se encuentra en estado de alteración. Se está viendo sometida a procesos de meteorización física y química. Lo primero que ocurre con estos procesos es que el lecho rocoso comienza a degradarse, que es el estadio 1, y en el estadio 2 ocurre que comienza el desarrollo de la vida. Comienza a aparecer algo de materia orgánica y ya empieza a ser muy fácilmente distinguible la parte de roca madre alterada y lecho rocoso y empieza ya a existir una cierta capa de suelo. Típicamente suelos en un estadio de evolución 2, como el que tenemos en la figura, son, por ejemplo, los casos de arenizaciones en zonas graníticas. Cuando la evolución del suelo es más intensa, entonces la vida se desarrolla con mayor profusión. Entonces, esta zona en la que se desarrolla vida se empieza a depositar restos orgánicos de los seres que van falleciendo y se va produciendo una capa de fragmentos de materia orgánica. Esa materia orgánica, en presencia de agua y por efecto de lavado de distintos minerales, forma los complejos del humus y empieza a aparecer el horizonte A, el horizonte en el que ya tenemos suelo, debajo del cual encontramos el horizonte C, que es la roca madre alterada, y debajo de este el lecho rocoso. Es decir, el estadio 3, empezamos a tener la descripción de distintos horizontes. El último estadio de evolución de los suelos, tenemos una intensa aparición de materia orgánica y entonces se empiezan a distinguir distintos horizontes, que son el horizonte A, el más superficial y con gran cantidad de humus y contenido orgánico, el horizonte B y el horizonte C. El horizonte C es el más próximo al lecho rocoso y a la roca madre, en el que tenemos fundamentalmente a esta roca degradada, alterada, etcétera, pero sin desarrollo de materia orgánica. Bueno, como vemos, este grado de meteorización es lo que hace que podamos clasificar los suelos. Así, hablamos de distintos tipos de suelos, siguiendo esta escala de grados de meteorización desde los entisoles hasta los oxisoles. Los ultisoles, los espodosoles y los oxisoles son los tipos de suelos que se han visto expuestos a un grado de meteorización o a una intensidad de meteorización más importante y por tanto son los suelos más evolucionados. Veremos que algunos de estos suelos tienen una importancia muy relevante, puesto que en ellos podemos encontrar productos, resultados de esta meteorización que son explotables, como serían por ejemplo las bauxitas. Entre medias encontramos distintas clasificaciones, como son los incentisoles, los vertisoles, los molisoles, los gelisoles, ardisoles, etcétera, que
objetos de esta presentación no es necesario que entremos en todo detalle en ellos. En todo caso, sí que es interesante observar estas tres figuras en las que vemos la variación desde un entisol, es decir, un suelo muy poco evolucionado en el que prácticamente no hay materia orgánica, pasando por un vertisuelo en el que ya hay bastante materia orgánica, el color que tiene este suelo ya es más oscuro, existen algunos aspectos o iridiscencias más bien verdosas, colores negros más que pisan y que oscurecen el tacto, las manos al tacto. Y en la parte derecha tenemos una imagen de un oxisol que, como podemos observar, ha sufrido ya procesos muy intensos de oxidación y entonces es un suelo muy evolucionado en el que se han lavado una gran cantidad de componentes y de ahí que el aspecto de este suelo sea típicamente en colores relacionados con los óxidos de hierro.